Fue bastante intuitivo, digamos, la realización. Fue elegir los lugares y después la historia se fue segregando sola de las locaciones. Y a mí lo que me movilizaba en ese momento era cierta percepción del tiempo que me sugerían ciertos espacios, que son los espacios del lugar donde crecí, que es acá en Lobería, que queda entre la sierra y el mar. Y como que hay algo ahí del ritmo de la naturaleza y de los lugares abandonados que me parecía que podía insinuar algún tipo de relación poética con la realidad, que es la historia de la relación de dos mujeres que en diferentes tiempos, ¿no? Dos mujeres que tienen una relación, no se sabe bien de qué índole, que se encuentran en diferentes momentos en su vida, en un momento en la niñez, en cierto entorno natural, y después en unos lugares un poco abandonados de la periferia de una ciudad provincial. Después, a lo largo de la película, ya no se trata tanto de la relación entre ellas, sino que eso es más una excusa para que aparezca algo que ya no tiene que ver con lo humano. A mí me interesaron tres cosas, digamos, que estuvieron desde el principio. Después hay cosas que las fuimos encontrando en el camino, que una fue una de las niñas, que los lugares y la música. Si bien la música la hicimos después, la hicimos sobre inspirados en un tema de Nuri Ceilán, que es Casava, y había algo de esa cortina musical que a mí me parecía un leitmotiv que iba totalmente con las sensaciones y emociones que me convocaban estos espacios y que nos interesaba, digamos, invocar. En principio no apunta a que haya una interpretación, ni siquiera que haya múltiples. Más que nada, o sea, los espacios no significan nada en el sentido de lo humano, ¿no? Es decir, me interesaba más dar espacio temporal en los planos y a través de los planos para que esos lugares que a mí me generaban algo hablasen por sí mismos. Entonces, lo que dicen esos lugares abandonados, lo que dicen esos paisajes naturales, en todo caso, no sé si se puede interpretar a un tipo de emoción o si significan algo en el orden del lenguaje, digamos. Sí, en un aspecto más sensorial. ¿Cuáles son tus referencias? Tarkovsky, que nada, es más grande de todos para mí. Después, bueno, evidentemente está Bresson, Angelopoulos, Teo Angelopoulos, el griego. En Argentina, Lisandro Alonso me impactó mucho cuando lo vi también. Como te da cierta seguridad para deshacerte de algunas obligaciones narrativas por ahí que uno piensa que hay que tener. A nosotros la hicimos acá y dijimos, nada, o sea, vamos a intentar pasarla en algún lado, porque si no la íbamos a pasar acá en Lobería y ahí iba a quedar. Y bueno, y nada, así que nos inscribimos, o sea, la vi oficial ahí online al Festival de Rotterdam y no sé, la vieron y les gustó y nos llamaron y eso fue también una buena pantalla para, creo que también Biarritz. De alguna manera accedió a ella gracias a que Rotterdam la visibilizó un poco. Y nada, es increíble, o sea, es un flash.